Link, dame duro contra el muro. Así o más duro. Ellos son a los que nos han pedido transportar. Conozco el lugar perfecto para ellos. Oigan, ¿y alguien de ustedes sabe por qué estamos aquí? Porque somos tan buena onda que nos llevarán de paseo. Tiene sentido. Esto es por el viaje. Cuando regreses te pagaré por lo otro. Siempre había querido hacer algo como eso. Entonces un día ella llegó y dijo que mantendría mi culito a salvo de las gaviotas y la seguía, y aquí me tienes. Bueno, ahora ellos son problema de ustedes. Yo mejor ya me voy. No tan rápido, Link. Te irás con ellos. No mames, ¿y yo por qué? Solo es para garantizar que se cumpla la misión. Recuerda que esto es por el bienestar de todos. Está bien, pero ¿qué se supone que haga durante todo el viaje? Ya encontraremos algo que hacer. La reunión de los buena onda da inicio. Esperen, no podemos iniciar hasta que llegue Link. Él está un poco ocupado con Tetra. ¡Quiero que me llenes toda! ¡Dame tu semen! Bueno, empezaremos diciendo qué hemos hecho para recibir este viaje. Yo empiezo. Yo traté de destruir Hyrule con la ayuda del demonio Majora. Pues yo los amenacé con un arma y me quedé con el traje de mi hermano para que no me reconocieran después. Yo soy un falto extra. Un momento. Ellos no son buena onda. Son unos perdedores. Ya lo entiendo. Quieren deshacerse de nosotros, seguramente nos llevarán a una isla desierta donde nos meterán una bala por el culo. No. Eso no puede ser. Si somos buena onda. Hola, lamento llegar tarde, es que me habían encerrado en un frasco. ¡A la mierda!